Hola, soy Eliana, soy una mujer que tiene dos hijos, dos niñas, que he vivido etapas muy difíciles en la vida, o viví, porque hoy todo ya es diferente. Tuve dos divorcios, desde chavita, pues más bien desde niña, siempre tuve como ganas de morir, de irme. Siempre sentí que no pertenecía, me sentía como diferente. Pues no estaba contenta y bueno, pasé por muchas etapas, muchas situaciones. Y bueno, pues un día hablando con una amiga, me platica que su hermano y su cuñada habían hecho el tema del sapito y me dijo, esto te va a cambiar la vida. Yo cuando hablé con ella sentía que mi luz interna se estaba apagando, literal. No le encontraba ya un porqué a la vida y no encontraba la salida. Pues es la primera vez que quiero vivir. Mi vida, todo siguió igual, pero mi forma de ver las cosas cambió totalmente. ¿Qué me deja? Que mucha gente me decía, es que es la forma en la que tú veas las cosas, ¿no? Y yo decía, no, claro que no, claro que sí. Todo siguió igual, pero yo, la forma de percibir yo la vida hoy es totalmente diferente a antes del sapito. Bueno, pues mi experiencia con los antidepresivos fue como mantenerme dormida, mantenerme aletargada. Yo seguía viendo la realidad igual. No estaba feliz, simplemente estaba apaciguada, estaba como dormida. Como te comento, yo de verdad que a veces ya ni siquiera podía reconocer a la gente. Gente que conocía era así de, ¿y quién eres? O sea, ya no podía ni siquiera decirles el nombre. Tuve una muy mala experiencia además con una psiquiatra que además me sobredoseó. Cuando yo cambio de psiquiatra, me dijo, es que te tengo que hacer miles de análisis porque probablemente tengas daño hepático por todo, o sea, por el exceso de medicina mal llevada que te dieron. Y cambié de psiquiatra, no estuvo mal, pero mi vida seguía igual. Yo seguía pensando, yo seguía teniendo ganas de morirme, yo seguía sin encontrar la solución. Sí, me bajaron un poquito el tal vez no ponerme tan, pero al final del día mi vida seguía igual, mi vida seguía de la patada, nada más que pues adormecida. No cambió, no cambió. Yo creo, mucha gente, si lo puedo decir, pues mucha gente después del proceso del sapo, pues lo han visto como, es que te drogaste, ¿no? Pues sí, yo no lo veo como una droga, yo lo veo como una medicina. Sí es un veneno, sí es algo que es fuerte, que suena muy fuerte, pero bueno, pues también me estuve drogando durante mucho tiempo con los antidepresivos, estuve enfermando mi cuerpo. También quiero decir que dejé, o sea, yo no dormía, yo necesitaba pastillas para dormir, las dejé, dejé los antidepresivos, sin embargo, no podía dormir bien. Hoy dan las 11 de la noche y ya me pesa así el cuerpo y digo, me tengo que dormir porque se me han regularizado hasta esos temas de dormir. Pues para mí, pues hay un montón de drogas, ¿no? Que están aprobadas y que lejos de hacerte bien te hacen un mal. Para mí la terapia más fuerte que he tomado en mi vida y la única que me ha servido se llama el sapito. ¿Tomas algo ahorita? Nada. Ya no tomo No nada. necesito. No. No, estoy feliz, o sea, hoy quiero vivir, hoy estoy en esta búsqueda, hoy quiero hacer lo mejor de mi vida y es muy curioso porque tengo muchas amigas, ¿no? Que les he recomendado el sapito y de pronto pues les da como mucho miedo, ¿no? Amigas que además hoy se meten pastillas, que hoy están en un psiquiatra, que por más que les he dicho es que pues no te sirve tu psiquiatra porque te sigo viendo súper mal, no te veo con ganas de nada y que no me entienden, que no pueden entender que esta medicina es mucho más allá que cualquier tema psiquiátrico, que cualquier tema de terapia y que cualquier tema de todo. No, no tomo nada.